¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a La Lata. Tenemos este unboxing. Hoy le toca el tema coleccionista a la parte del deporte. Ya lo vieron ustedes en el título y vamos a irlo descubriendo uno a uno porque me pareció una colección bien chingona. Esto es parte de lo que ha rifado en los últimos años. Creo que es lo único que mantiene viva la televisión con fuerza, o sea, obviamente con sus honrosas excepciones, pero los eventos deportivos es lo que la rompe siempre en la televisión. Y los mundiales, obviamente, marcan siempre la diferencia y la tendencia a la hora de estar haciendo las transmisiones. Así que pasemos al unboxing de estos objetos de colección de los diferentes mundiales. Son los diferentes mundiales con esta versión, digo, son versiones, por así decirlo, vintage. Antes de que empezara como toda esta tecnología que trajo Adidas, antes de eso, obedecía todo a los balones de cuero. Y cada uno, los y las que no se fijen tanto en los detalles, podrían decir, todos los balones han sido iguales, son redondos, ¿no? Pero no. En cada una de los gajos, cada uno de los diseños, es como una marca registrada. Es algo que caracterizaba a ese balón, a esa competición que se realiza cada 4 años. Comencemos con el mexicano, ¿qué les parece? Este es el mexicano 1970, se caracterizó por tener estos gajos que son pentágonos y hexágonos. ¿Se dan cuenta? Son pentágonos pequeños y hexágonos grandes que van ahí combinando. De hecho, ese balón, ese mismo balón sirvió como logotipo para el mundial de 1970. Esa fue la novena edición mundialista, la primera vez que se hizo en México, la primera de, al parecer, todo parece indicar que de 3, porque si dentro de 2 mundiales el México será en Norteamérica, o sea, uno de los países será México, pero la primera vez fue en 1970. Se caracterizó por ser uno de los mundiales más limpios y populares de la historia, ya que no hubo expulsados de ningún partido. No, es que caballerosos, güey, todos. Ahora resulta, güey, ahora son divos y marranos y demás. Y de hecho tuvo la participación de dos de los futbolistas más legendarios, Pelé y Beckenbauer. Y además, para los apostadores, pues se fueron a la segura porque llegaron a las semifinales 4 campeones del mundo en torneos previos. Brasil se coronó por tercera ocasión como campeón del mundo, venciendo a Italia 4-1. Hablemos del esférico, del balón. Se inspiraron en un satélite que se envió al espacio en esa época y su nombre era Telstar. Tiene mucha importancia ya que la marca alemana más famosa del mundo revolucionó la industria creando el balón blanco con negro que pudiera contrastar en cada encuentro, ya que los balones existentes eran de cuero y el color se perdía en las transmisiones por televisión. Ahí lo tienen, pues sí, es digamos que una versión artística de lo que pudimos ver en ese balón. Y bueno, tiene ahí algo chulo de bonito, así, para que esté postrado y siquiera le pongas México 70. Este es el balón de Inglaterra 1966. Está chido, ¿no? Tiene como estos gajos y tiene como característica principal para que lo reconozcan, como gajos corridos y uno como a la mitad. No sé si me estoy dando a entender. Inglaterra 1966. De julio 11 a julio 30. En Inglaterra se realizó. Es la 8ª ocasión que se realizaba el mundial. Esto sí fue contra todo pronóstico, porque en las primeras rondas se echaron prácticamente a los campeones del mundo. Y además estuvo rodeado de mucha tensión porque se robaron la Copa Jules Rimet. O sea, antes, lo que era antes la Copa del Mundo, antes se llamaba así. Y se lo robaron, güey. Para quien no lo sepa, no se preocupen, sí lo encontraron. Lo encontró un perro llamado Pickles en un jardín. Al caco lo metieron a la cárcel y al perro lo presentaron así. Le hicieron casi casi una ceremonia dentro de la inauguración del mundial. La final también estuvo muy polémica debido al gol que hasta la fecha no se sabe si entró o no entró. Inglaterra se convirtió por primera vez en campeón del mundo. Este balón está inspirado en el diseño Challenge. Fue por primera vez elaborado por una marca comercial. Estaba hecho por 25 paneles rectangulares similares al balón de 1958, a diferencia del utilizado en Suecia. Este tenía un panel más para la válvula de látex. Fue fabricado en 3 colores diferentes: blanco, amarillo, naranja, este último diseñado exclusivamente para la final, respetando la esencia del mismo. Ahora vamos con este, Suiza 1954. Los gajos son como una especie de T y justamente eso aparece en el logotipo de ese mundial de Suiza 1954. Es el primer evento transmitido por televisión en por lo menos 8 países de Europa. Alemania regresaba porque obviamente lo habían medio vetado por todo el desmadre que tenía con la guerra mundial. Regresó como protagonista de las 16 selecciones participantes, ganando
ganando la final contra Hungría, selección favorita para llevarse la Copa del Mundo. Este suceso fue conocido como el Milagro de Berna. En el Mundial aparece por primera vez la marca alemana Adidas con botines hechos de alta calidad, tecnología que dieron ventaja al equipo germano sobre el húngaro. Ahí hubo diferencia. Tenía mejores zapatillas. Este balón fue inspirado en el diseño de Swiss World Champion, utilizado en esta edición, en el que se establecieron récords que siguen vigentes hasta la fecha. Este, a diferencia de los anteriores, contaba con 18 gajos cosidos por completo, sin costuras ni texto en la superficie, respetando la esencia del mismo. Échate un cabezazo con esta madre, si te cala hasta los huesos, se te quedará allí marcado en la frente. Este es el de 1950, mira nada más. Brasil 1950, después de tener una pausa por la Segunda Guerra Mundial, regresa justamente el Mundial de Fútbol. Este Mundial ha pasado a la historia como el más trágico debido al maracanazo. Sí, todo el mundo obviamente pensaba que Brasil iba a ganar. ¡Y mocos! Que Uruguay le dice, pues no, mi ciela. Entonces le ganó Uruguay a Brasil en el estadio de Maracaná, en la máxima catedral del fútbol, por lo menos en Brasil. Este esférico está inspirado en el diseño Super Bowl Duplo T, utilizado durante este certamen y responsable de la revolución tecnológica que dio origen al balón usado en la actualidad. Con su llegada al mundo del fútbol, los jugadores podían rematar de cabeza sin miedo a lesionarse, ya que fue el primer balón sin agujetas de cuero o algodón. Ya sin agujetas. Está bueno, ¿no? Ya no te deja la marca como aquel. Me lo mandaron en rompecabezas. Es que bueno, esta versión está muy elegante, está muy linda, pero no obedece a una réplica exacta de los balones con los que se jugaron. Es una interpretación artística, digamos. Una representación, llamémosle minimalista, si ustedes me permiten el término. Es que miren, hay variantes. O sea, si tú te metes ahí como a Google, vas a encontrar algunas variantes. Esto, por ejemplo, es lo más cercano al de Italia 1934. Lo puedes encontrar la característica por tener estos gajos así como irregulares. Pero aparecen tres gajos y tres gajos. Y en algunas fotografías de Italia 1934 aparecen tres y dos. El punto es que aquí tiene las cuerdas y tiene ese corte, digamos, característico o diferente. Esta fue la segunda edición del Mundial. Tuvo lugar en una Italia fascista bajo el mando de Benito Mussolini, quien se dice es el responsable de las irregularidades de algunos partidos y en una final bastante polémica. Este torneo participaron 16 selecciones en donde el campeón vigente, Uruguay, no se presentó a defender el título por molestia con los europeos de no participar en la edición anterior. O sea, se desquitaron los uruguayos porque dijeron, ahora nosotros tampoco vamos. Después del clima tan tenso, el trofeo del campeón se quedó en las vitrinas del país anfitrión, Italia. Dicen que por tranzas, ¿sabe? No me consta, no estuve ahí. Este balón está inspirado en el diseño del Federale 102, el primer esférico oficial en la historia de los mundiales. Se utilizaron 12 ejemplares idénticos durante la Copa del Mundo. Estaba hecho con gajos de forma irregular, todos ellos cosidos, a excepción de una sección que solo estaba sujeta por una agujeta de cuero. En el interior contaba con una vejiga de animal que se decía sacar para poder inflarse de nuevo. Está cool, vamos a ponerlo por acá. A ver, ya empezamos con el desmadre. Estamos repasando y el modelo T, que aparece este, es obviamente porque tiene una T, parece ser que es más bien de Uruguay 1930, ese era el oficial. Sin embargo, hay algunas fotografías que en el Mundial de Suiza 1954 también aparece con un modelo T, inclusive en el mismo balón. Entonces, bueno, vamos a hacerle caso a la historia. Es el primer mundial que se hace. Se llevó a cabo en 1930 y en la disputa por el título fue Uruguay contra Argentina. Ambas selecciones querían usar su propio balón, por lo que se tomó la decisión de jugar el primer tiempo con el argentino de 12 paneles y el segundo con el uruguayo, que es la parte de T. Este balón está inspirado en el diseño argentino al que le llamaban pelota argentina de 12 paneles. Como su nombre lo indica, estaba hecho con 12 paneles rectangulares cosidos, a excepción de la sección que solo se estaba sujeta con una agujeta de cuero. Es por eso las cosas, por las confusiones. O sea, el modelo T es este en definitiva, pero en 1930 se jugó con diferentes balones, güey, porque no existía una reglamentación ahí como tan oficial y se hacía un relajo. Chile 1962 trajo a este pequeño crack. Sí, aparece en algunas imágenes como la leyenda de crack. Fue la séptima edición mundialista. Regresó al continente americano y tuvo sede en el sur.
sur, sí, hasta la punta del sur. Este balón inspirado en el diseño del crack utilizado en esta edición, el cual innovó la forma de hacer cosas. Hecho con 18 paneles de distintas formas como hexágonos, rectángulos y algunas curvas, parecía una especie de rompecabezas y fue el primero que tuvo válvula de látex que retenía más tiempo el aire y daba una forma esférica gracias a los paneles mucho más amplios. Si es totalmente irregular, este está bonito, ¿no? Porque está como de rompecabezas. Este es de Chile, 1962, el crack. Vamos con Francia, 1938. Este es bastante uniforme y va de 2-2-2, con, obviamente, con este objeto punzocortante dispuesto a madrearte a cualquier jugador. Fíjate un madrazo de estos, güey, rechazarla así de cabeza, no mames. De por sí era de cuero y con estas madres está muy cañón. Este balón está inspirado en el diseño ADE, utilizado durante esta Copa Mundial, el cual marcó el futuro de la industria. La vejiga de animal se reemplazó por una válvula que debía ser inflada por un especialista, ya que si no contaba con la cantidad de aire correcta, el balón perdía la forma esférica y su trayectoria se veía afectada. Así se ve como ovalado, güey. Sí se ve que le pegabas y salía para todas partes. Suecia, 1958. Vuelvo a lo mismo. Hay muchas variantes. O sea, te metes a Google y hay variantes. Algunos que tiene como gajos a la mitad. Este es de gajos de tres, o digamos paneles de tres. Pero los de los lados tienen una forma como medio romboide. No sé si me estoy dando a entender, pero ustedes lo están viendo y lo están checando aquí en la imagen. Este balón de Suecia 1958 está inspirado en el Top Star, utilizado en esta edición, hecho por 24 paneles cortos y largos. Se supone que Suecia 58, ya nos confundimos, Suecia 58 debe ser uno de estos dos. Y el otro, o sea, esta colección es de 1930 a 1970. Al parecer ese de Suiza se parece mucho al que se usó en Uruguay, a la otra versión, como se los dije. En Uruguay se jugaron con dos balones, el T y el otro que pusieron los otros brothers porque no confiaban mucho en Uruguay. El punto es que se hizo dos. Entonces, esos dos podrían estar ahí ensamblados y uno de estos debería ser uno de Suiza y otro de Suecia, si es que la memoria no me falla. Se parecen muchísimo. Ninguno de los dos tiene costuras por afuera. No tiene como esta parte de esa costura como grande por afuera. La diferencia sería que ambos son como de tres paneles. Esto es más rectangular y esto es más romboide. Entonces, pues sí, ya nos atoramos un poco, muchachos. No sabemos exactamente cuál corresponda a cuál, pero ahí lo tienen. Esa es la colección de los 10 balones. Pero seguramente hay gente mucho más clavada que un servidor que nos podrá decir. Ahí lo tienen, muchachos. ¿Qué les parece esta colección de los balones? Que comenzamos muy bonito platicando todo bien a gusto y terminó siendo un verdadero desastre, pero ustedes seguramente me van a ayudar a acomodarlos cuál es cuál. Los clavados, díganme por favor cuál es cuál, contándolos así, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Cómo los acomodarías tú? ¿Cuál es cuál? Ayúdenme, por favor. Yo soy Alex Montiel. Por favor, compartan este video y díganme qué les parece esta colección, cuál de todos es su favorito y cómo los acomodarían ustedes. El que sí nos queda muy claro es el del 70, que es uno de los más bonitos, los más chulos de bonitos. Y los demás, pues ahí ayúdenme. Pásenla chido y nos vemos en el cine. ¡Bye!